muy conformes, realmente con una alta participación y la posibilidad de conocer actores vinculados a este campo en todo el ámbito académico, lo que siempre es muy productivo, lo que nos permite crecer, intercambiar y abrir también las perspectivas de estudio, de análisis y de la definición de futuras acciones, también en forma conjunta en todo el país. Este libro está muy emparentado con este congreso, porque Jorge Huergo precisamente fue un referente. El libro está planteado con todo un recorrido desde la propia escritura, está claramente dirigido a los docentes y a los comunicadores populares. Así que para nosotros es realmente un gusto haber tomado la decisión de que el ámbito de presentación haya sido este congreso, para que precisamente quienes vienen trabajando denodadamente, la red de comunicación y educación y demás, que se apropien de este libro, que apropiarse de este libro es de alguna manera apropiarse del legado de Jorge Huergo. La conferencia la he titulado provisoriamente Más allá del optimismo tecnológico y más acá del pesimismo político. Por un lado, porque estos últimos años para el campo comunicación y educación han sido fértiles en cuanto a imaginar las posibilidades que especialmente ciertas tecnologías como las ligadas a Internet ofrecían para la comunicación y la educación, de abrir un espacio mucho más dialógico en el campo educativo. Por otro lado, estamos en tiempos que para algunos son de pesimismo político, porque las posibilidades que abrieron los distintos gobiernos progresistas, con muchas comillas, en la región, aparecen hoy como alejándose, revirtiéndose en tiempos de restauración en varios países de la región, y en otros donde eso no ha pasado, como en Uruguay, donde yo vivo, hay un cierto ambiente pesimista también. En este tiempo entonces, digo, donde parecen clausurarse muchas posibilidades, conviene, me parece, mirar más atrás. ¿Qué posibilidades efectivamente se abrieron? ¿Cuáles no? ¿Cuáles de las cosas que están pasando hoy tienen que ver con las que nosotros mismos generamos en una década más optimista?